¿Cómo me escucha ahí? ¿Cómo me escucha ahí? Bien. Igual que siempre. Igual que siempre. pi, pim, 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 pim. Buenas tardes. <laughs> Buenos días. Buenos días. ¿Qué días? ¿Qué Buenas noches. Buenas madrugadas. Hola. Eh, se escucha un poco diferente porque no me traje mis audífonos y se escucha para mí un diferente. raro. ¿no? Pero para ustedes sigue siendo lo mismo. A ver, hola. Aquí se escucha bien, ¿eh? No sé si acá le falta como que. Hola, hola, hola. Un eh, gracias a todos por escucharnos una vez más en el podcast, en el cinco Saludos de a todos los que nos escuchan, a todos los que nos comentan. Eh, saludos de dónde recibimos. Desde Colombia, hace poquito nos pusieron. Desde Colombia, fue el, el que te dije, el que nos... No, fue, es de... Venezuela. De Costa Rica. De Costa Rica, oh, de Costa Rica nos no. estoy hablando un... demasiado alto. No, no, no. Ah, ok. Todo bien. De Costa Rica nos mandaron mensaje. De Cuba recibimos también ahí un camarada que quiere hacer la Level One. Ah, la Adrián ya hizo su level 2. Ya, ya soy entrenador nivel entrenador 2. certificado nivel 2. No, no, Ay. certificado no. Ah, no está certificado. No, para ser certificado tienes que ser nivel 3. Neta. eso es algo que te explican y te dejan muy claro en el, en el curso. Qué ser certificado, o sea, tú eres entrenador nivel 1, entrenador nivel 2, entrenador, ser, entrenador certificado nivel 3. Okay, entonces hay que ponerse las pilas. Sí, para, para, ese, para el nivel 3 sí te tienes que preparar. Muy, muy bien. Conozco pero a muchas leyendas que han reprobado el examen de nivel 3. ¿El 3? El 3. Entonces está muy difícil. Yo la otra vez le pegué una, una refrescada y se veía un PDF de este vuelo. Bueno. ¿Al nivel 3? Sí, sí, no sí. lo he visto. Sí. Pero no, pues pero no, sí. No más lo primerito de así. Sí, dicen que sí. Tienes que saber mucho de anatomía. Eh, ¿Sabes qué me dijeron que viene? De que el, el típico, ¿no? O sea, viene una persona, su primer día es una señora de tal edad. Y el workout de hoy es Helen. Pero no te dicen que es Helen. A ah, la vez. O sea, como que sí tienes que conocer mucho de CrossFit. Ajá, crossfit. O sea, también tienes que estar muy empapado de CrossFit porque no... Pues, a ver qué es Helen. ¿Es el de los bobo shots que no? No, ese es espera, Karen. Espera, espera, espera. Es el del correr, KB swings y pull-ups. Ese mero. Ese es Helen. Pero... Si en el momento no te acuerdas, o sea que te pongan Nate. ¿Sabes cómo? Nate. No eh, sé cuál es. No de dije... correr hacia enfrente y correr hacia atrás. No creo. me acuerdo, pero. A es... ver, a ver, rifate otra vez. Eh, Isabel, fácil. Sí. Mm, Karen, no, no, no. Sí, ya ya Karen. dijimos Karen. Eh, Mary. A Amanda. Amanda. Amanda 975, Squat Snatch y Ring Muscle Ups. Mm, ¿Qué otro? Nasty Girls. ¿Ese es? Ese es uno de verdad. Es un, ajá. Pero no, ese o no me lo sé. Ni yo. Ah, son, son tres combinados que no, no algo sí me No, no me acuerdo, pero, pero sí, sí, sí. Hasta me puse nervioso. Elizabeth. Me puse nervioso. Elizabeth, no me acuerdo. ¿No es el de 70, 75 Snatches? Ese es Randy. 21159 de Power Cleans y Ring Dips. Es, es el workout de Lizagas. ¿eh? Es, <laughs> oficialmente, es, es. son muy buenos. Es. ¿Qué otro? Mm, digo, está el clásico Grace, Isabel, Fran. Ah, ese es el fácil. Sí, Tayán. Bueno. Es la tabla del 2 y del 3. Sí, sí. la tabla del 5 haz de cuenta. Da, sí, pero una tabla del 8 del acá. No, que te, que te pregunten Hero Workouts. Sí, sí. Eh, porque ahí hay, hay infinidades, ¿no? Según yo. Muchos. Es más, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué, qué es, nunca hemos hablado de eso. ¿Qué es? ¿Qué es un, un, hero un Hero Workout? Yo los tengo como, eh, como los de mujer que son cortos y Ajá. que te sacan todo. Y los Hero Wats, que son largos y muy locos. O sea, pueden hacer cosas más extrañas pues, en los Hero Workouts. Sí. Es más, yo lo puedo ver como. Pero no sé, o sea, así de que, ah, esta es la diferencia dicha por. Greg, Greg class, no, man. No. pues generalmente los, los hero workouts es algo que pues, te va a llevar muchas veces más de 40 minutos, Globis, por ejemplo, ese te va a llevar un chorro de tiempo. ¿Qué ¿Qué ese es? es un hero workout, creo que ¿no? es correr, correr 10 millas Ajá. y 150 burpee pull up. ¿Que la ¿Sabes cuándo lo voy empezar? a hacer ese? Nunca, jamás. Jamás, <laughs> nunca lo voy a hacer. Y... Digo, nunca digas nunca, pero pues yo creo y que y los benchmark son más cortos, generalmente eso se pueden hacer en clase. Creo que eso es lo principal. Que en una clase lo puedes sí, hacer, benchmarks. lo puedes correr. Y es más. Eh, claro. No que sea más fácil, no, pero siento que es, es más eh, amigable la forma de escalar. ¿Y tú qué opinas? Mándanos un mensaje. ¿Cuál Escríbenos es tu ahí. <laughs> ¿Cuál has hecho? ¿Cuáles no has hecho? ¿Y cuáles no harías? No, jamás? ya sé. ¿Sabes cuál es una pregunta muy buena? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu benchmark favorito? Sí, Simón, es lo que te iba a decir. ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito, es una pregunta muy difícil, pero creo que Nancy es mi favorito. Era, Era mi favorito. Sí, es lo que te iba a decir. Era mi Nancy favorito. Nancy es mi favorito. Era mi favorito, pero esta la hicimos hace unos días en el box. Si no lo has hecho, hazlo. Es un clásico de CrossFit. Pero... Cinco rondas, correr 400 metros y 15 overhead squats. 95 libras para los hombres, 65 libras para las mujeres. Y entre nosotros es como un, un, un reto, no como un reto, pero te lo saboreas porque es cuando más puedes jugar con los diferentes tipos de atletas. Sabes, como llega, ponen el workout y es como manos a la hora. Tienes que trabajar, tienes que escalar de manera correcta a todos los que son diferentes. Y lo, y lo puedes hacer muy intenso o te lo puedes llevar relajadamente, lo puedes disfrutar mucho. Y aquí es donde se me va a ir un poco las palabras o la lengua, <laughs> pero ni modo, así somos aquí muy transparentes es un workout que muchas veces si te toca en un en un box eh, que no tiene eh, no sé no está tan chido la neta puede ser que a todos digan a todos van a hacer overhead squats ah, con sí. 95 libras y tienes que hacerlo rx sí y, y ves muchas personas haciendo Overhead squats a la mitad con los codos doblados y, y realmente, rotación interna. Realmente un, un box de CrossFit con ese workout en específico, vas a ver a casi todos diferentes. Sí. Todos unos con PVCs, otros con barra, otros con los front squats squats. normales, así otros caminando, otros en las bicicletas, todo muy diferente. Eso es lo más cercano a sí. lo CrossFit cool, la neta. Sí. Pero bueno, ¿cuál es el tema central del día de hoy? <laughs> CrossFit Games. Hey, el baúl de los recuerdos, güey. 2021. Du, 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 du. Los CrossFit Games 2021. Empezamos con algo muy extraño. Algo nuevo que no había estado pasando en hace muchos años. Que es la ausencia de Matías Fraser. La ausencia de Matías Fraser y de los que tenían COVID. Ah, este es cierto, ¿no? Qué agüita. Está bien triste. El, el, el inicio del documental está muy triste. Bueno, es la primera vez que se van a hacer los games después de la pandemia y pues ya, o sea, en el 2020 sí hubo, pero fue en el rancho, fueron nada más cinco hombres, cinco mujeres, no estuvieron los equipos. Era la primera vez que se regresaba a un evento entre comillas normal, pero pues sí tenían a los atletas bien monitoreados, ¿no? O sea, llegas y te hacen tus pruebas y no puedes pasar si diste positivo a COVID, ¿no? Estaba muy como encapsulado, ¿no? Pues este atleta, este acá entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Llegan, eh, se hacen la prueba de COVID unos. Y Bethany Shadburn. Bethany Shadburn sale positivo. Entonces se sabía, era bien sabido que, juntas, que había tres personas que estaban entrenando juntas: que era Bethany, era Katie Pierce y era Daniel Brandon. Entonces de volada, ¿no? Sobre las Hombre, otras Daniel dos. Hombre, Daniel Brandon cerró los ojos. De sí, padre, sí, sí. Dició: no me pongas de volando cruzados por favor. <laughs> Vamos a hacer el, el, el remake del clip ese. Sí, eh, entonces van a hacer la prueba a Daniel Brandon y a Katy Pierce. Y efectivamente, Katie Pierce sale positivo. Yo vi claramente cómo su alma y su lagrimita salían en los ojos cuando le dijeron... Cómo cerró los ojitos. No, porque ¿no? hicieron dos pruebas para verificar que era cierto. Y en efecto, dio positivo a COVID con Bethany Shatner. Porque eran y luego, cámaras. Ay, déjame viene. decirte que el año pasado, el, o sea, el, lo que fue 2020, que era en COVID. <laughs> el, reflujo, el reflujo. En COVID, eh, a ella le fue muy bien. Quedó en Podium y así, ¿no? Ya lo habíamos platicado. Entonces... Probablemente, Probablemente este año, pudo haber estado ahí o dado pelea o le, le, había tenido muy buena carrera. A raíz de eso creo que se retira y ya no sigue. Pues es, es algo que, que nunca lo sabrá, ni ella ni nosotros. Pero estuvo bien que sea, mira, yo me retiro siendo en el podio, estando en tercer lugar y se retiró bien. Sí, sí, cómo? sí. No, y está bien por ti, tía Claire Tumi, porque la neta ese año yo tuviera hubiera ganado. <laughs> sí, ese mon. año yo... Tuviste la fortuna de que yo no estuve ahí. A mí porque me detectaron COVID. Pero si yo hubiera estado ahí, yeah. el snatch que tú hiciste de 290, 290, fácil, hubiera neta. Con una mano. Entonces, bueno, le dieron... Ay. Ponte la mano, ponte la mano. Le dieron <laughs> Patricio, le dieron para atrás, no puedes competir. Adiós, y le dijeron, no te tienes que ir y no puedes volver. Algo así le dijeron. Neta, que, no me acordaba. De que no, parte. que te tienes que ir desde... De, de lugar y no puedes, o sea, como que no puedes entrar ni de público ni nada. Pues bueno. Y luego Daniel Brandon, pues salió, ella salió negativo, pero dijeron que la, así la tenían en una esquina. Sí, así, sí. El, el fusil Ella salía primero y ella salía después. O sea, ella me en un cuarto, le dieron una cajita donde se, se metía así y ahí dormía. Le sí. dieron una mancuerna de este vuelo, así chiquita. Cada tres, 30 minutos le echaban <risa> desinfectante. <risa> Oye. Pero bueno, mira, ¿qué traemos por aquí? ¿Qué hay por aquí? No sé por qué en el evento número uno, eso yo nunca lo vi, yo prendí el documental, me estuve informando ahí y vi una milla nadando con, con ¿cómo se dice? Con, con aletas. Y tres miras en kayak, eso jamás sucedió. Eso nomás lo vieron estos bats. Yo nunca lo vi y según yo, estos games, pues sí los vi, no me acordaba de esa parte. Sí, yo la neta los vi y dije, ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo no te informaste? O de sea, esto? vi el evento y dije, no, no, definitivamente no lo vi. Pero déjame decirte que nadar con aletas es un cambio súper, súper grande. Es ¿Sí? como, sí, 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 sí. O sea, nadas, pero muchísimo, muchísimo más rápido increíblemente más rápido. Qué loco. Hasta, hasta te asombras así, te lo juro. De verdad. Entonces, una milla nadando y tres millas en kayak. Ese fue el workout. Y ese workout lo ganó eh, tía Claire Tumi, definitivamente. Y también este man, eh, jo John John, Kowski. Kowski. John Kowski. Ese vato, verás cómo le tengo fe. Yo no sé por qué... Muy buen nadador, güey. Muy buen nadador. Pero ha tenido... Mala suerte en muchos eventos, la verdad. Eh, creo que 2020 fue cortado y creo que quedó como en séptimo o algo así. O sea, bien, bien cercano, ¿sabes cómo? Uh -huh. Subo un poco triste. Ok. Pero pues bueno, ¿qué, qué podemos decir de ese Oye, evento? Pues qué loco que Tía Claire, y tú me dices, no, pues quizás este año algo pueda pasar y gana. y gana. Gana el primer evento así. O sea, gana. Sí, la neta, cuando ganan algo que no es tan crossfitero, que todo es crossfit, ¿no? Uh -huh. Pero lo que conocemos como no crossfit clásico, clásico, de trousers de, y pull-ups y clase, de clase. cuando les ponen a nadar y kayak y lo ganan, así es como que, o sea, ¿qué? ¿Qué puedes decir? ajá, o sea, ¿qué te puedo cuestionar acá, sabes? Como, evento número dos, déjame decirte que tampoco es de mis favoritos, ¿eh? Pero sí está bueno, la neta. Sí se me antoja hacerlo. Sí, pero cuando ponen así de que sled drag y que 185 pick flips. Y las nails y todas esas cosas sí, que no sí, te sí. gustan. Es como, está bien, está bien. Tiene que haber. Eh, yo ahorita estoy ocupado. No puedo ver los games. Estaba. Mira el sled drag. Ah, no está tan pesado, pero sí está pesadito. 220 libras para los hombres. ¿Lo ganó Tia Claire Toomey? Mira qué sorpresa esta muchacha. Los pick flips. Cien... 510 libras. O sea, imagínate. Es como la barra de 510 libras. Imagínate moverla esa. De... Qué loco, ¿no? O sea, moverla de un lado. O sea, voltearla de 510 no, no lo había pensado. O sea, ¿cómo le vas a hacer? Digo, no a pesar eso. No sé por qué lo... Aquí dice, un Sí, sí, 510. sí. Pues, pero a lo que me refiero es que lo levantas y una parte está en el piso y la otra. ¿Sabes con qué deberíamos practicar eso en el box? Compramos llantas de ah, tractor y las ponemos en todo el gimnasio y así hacemos clase. Va a estar curado. ¿Cuántas llantas tenemos en el 5-2? Tenemos cero llantas. Bueno, tenemos menos llantas porque mi carro necesita llantas en este momento. Entonces necesitamos llantas. Unas llantas gimnasio. que le queden, por en favor. En no tenemos llantas, por favor. Y tampoco martillos para pegar a los llantas. Tampoco ¿Sabes tenemos. que en el 5 sí había uno? uno chilo así un marro de esos de de games así Pero te tocó que lo comprara así como nuevo de que ya está ya está sí 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 seguro el de Shams no compró dijo en la rumba acá Bueno esta llanta también es la buena nunca faltaba que se ponía a darle a la llanta con el mazo Ay no bueno, pero Bueno, este evento lo ganó Tia Clertumi y de los hombres lo ganó Patrick Bellner. Ahí fue algo muy importante que dijo de que siempre empiezo mal. O sea, en el, en el primer evento creo que quedó en último. Quedó en el 35. Pero en este evento lo ganó. Pero que empezó enferrado con los muscle ups ¿sí? sí o no. sea, tenía que ser 12 ring muscle ups, luego 12 bar muscle ups, y luego te bajabas para hacer otros 12 bar muscle ups y luego 12 ring eran, muscle ups. Eran 48 muscle ups en total. Bastante más horas. ¿Podrías hacer esa cantidad? Sí, no. ¿verdad? Sí, salen. No, o sea, sí salen, si, pero. Se te sale la costilla. En claro. un rato, sí. Se me sale la costilla. <laughs> es que llegas a un punto de fatiga bien zarra, pues. No. Eh, mira, yo les voy a platicar algo muy personal. Yo siempre tengo. Ya sabes que cuando tu país, si estás en Venezuela, Colombia, todos estos países que nos ayudan, que nos están viendo, eh, cuando sucede un mundial o algo así, que México o que tu país va a las olimpiadas siempre tienes esta esperanza sí. de que pasen el cuál el cuarto partido tercer partido en el algo mundial así? que Ajá. pasen sí del cuarto o el sea cuarto partido. Hasta, hasta el tío hasta el tío que dice no no México nunca nunca no sabes cuándo van? no nunca nunca México nunca va a pasar hasta ese tío Está viendo el partido de reojo, así que. Sí, o sea, siempre tienes esa noción siempre de que wey, no va a pasar, pero una vez que sucede, siempre tienes la esperanza de que algo sea diferente. Igual cuando fue el tiro con arco en las Olimpiadas, que estuvimos también muy, muy cerca. Sí. O sea, estuvo muy, muy cerca. Hemos estado siempre muy cerca de poder pasar y siempre sucede algo. Para mí, siempre es lo mismo con Belner. Desde que compitió después de Fraser, siempre digo, es que ya estás ahí, ya tienes, pero no sé qué es lo que después Mira, ya le pegué el micrófono después al ratito cuando sucede el snatch la máxima repetición de snatch ahí hacen un comentario muy importante eh, este Adrian Bosman uh -huh. que ahorita lo voy a decir sí, a qué okay. me bueno no sé si te pasa a mí me pasa. no me pasa me va a pasar esta vez con, con Jeffrey Adler yo creo qué, ¿Qué? estás tomando marihuana <risa> <risa> No, estoy tomando una bebida de CBD chila y del gimnasio California, California CBD. ¿Qué es THC? Ah. <laughs> es broma. <Pita, paga>. <laughs> sí, no, no tiene CBD nomás. CBD. Ay, cosas de deportistas. Sabes, <laughs> así te relaja y no. Y bueno, <laughs> ¿qué, qué, ¿qué? ¿Qué? Pues 12 minutos de que Está pesado, loco. Ah, Pudieras hacer los 48 Muscle Apps con Type ah, Cap 2. Del like ¿eh? No, es que el California. Ando en California. Ando en California. En California. Ay, no. Eh, yo creo que no. La neta, me, me cansaría mucho de los pick flips y cuando terminara, o terminaría, no sé. Probablemente esos 12 últimos Ring Muscle Ups, ahí es donde estuviera la bronca. Uh -huh. Esos últimos 12 son los que creo que matan a todos. El Chicken Wing. Es más, yo digo, calculándole, la gran mayoría de nosotros mortales no hubiéramos time capeado haciendo los 12 Ring Muscle Ups, esos últimos. Los últimos, uh -huh. okay. creo yo. Sí, puede ser. Y porque... alguno, creo que otro pesado, el Víctor, por ejemplo, estuviera con los Big Flips acá a punto de terminar. Ya empezar los Sled y se acaba el tiempo. Simón, algo así. Creo bueno. yo, ¿no? Pienso yo. Eh, evento número 3. Traemos ahí sí, es un 550 o sea, yardas sí, de sí screen. Sí lo vi, sí lo vi en vivo. Eso sí estaba curado ¿Cuál era? ¿Cuál era? Eran 500 metros y nomás corriendo. Era lo único que tenías que hacer. Pero era derecho. Era derecho. Ah, por ya me, fuera, acordé, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Sí, 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 que de repente se iban y que eran como en hit de cinco personas, ¿no? Simón. Simón, sí, tres. sí. No, Guillermo Maleres, resulta, es lo que dijeron? Resulta que salió muy bueno corriendo este vato. Quedó en primer lugar. Ganó Guillerme Maleros. Mira, ahí y... está Patrick Venner Quedó en tercero en ese evento. O sea, ahí está. Ahí anda, andaba. Anda, ¿Y anda. quién ganó de mujeres? Eh, vámonos a mujeres. Ah, pues por, su, por supuesto. Tía Gertumi. O sea, hasta tía, corriendo. Tía Gertumi. Brooke Wells es especialista en eso. O sea, es muy buena haciendo sprints y pisando las líneas amarillas. Es buenísima. <laughs> y aún así, no pudo ganarle a Tía Toomy. Déjenme decirles por qué. Las pusieron en hits Así, separado. Por cualquier cosita, ¿no? Las pusieron en hits por separado. Primero fue Brooke Wells corriendo pues, todo lo que podía. Y en el siguiente hit salió Tia Claire Tum, Hubiera estado interesante que hubieran estado en el mismo hit. Y ahí probablemente se hubieran, hubieran hecho menos tiempo entre las dos. Sí. Ahí no hubiera salido victorias. ¿Cuánto, cuánto es 550 yardas? ¿400 metros? Un no sé, no me acuerdo. A ver, vamos a buscarle Vamos a buscarle. 550 yardas a metros. Es un total de 502 metros. 502.92. Ah, casi, muy parecido. Bueno, entonces, ahí ya se midió acá la nadada. Ya se hizo un evento de crossfit como tal. Se hizo un sprint y ganó tia Tumi tres veces. A la bestia. A la bestia. Marco, a la bestia. El que sigue: 10987654321 uno de wall Walks y. Thrusters con 135 libras para los hombres. Personalmente, ah, no. 135 libras para las mujeres, 185 libras para los hombres. ¿Te gusta? ¿Te gusta este workout? Sí, pero está bien feo, güey. No me gusta, o sea, está muy feo. Se ve como un Open. Sí, es más, sí, pone sí. 195 y 130 y... perdón. 95, 95 y 65 libras. Ah, está un Open que puede ser que suceda o no sé si ya lo pusieron. Creo que ganó Scott Panchik ahí. Sí, ganó Scott Panchik y, y aquí es donde da su primera sorpresa Mallory y aparición Brian. Malo Brian. Y ahí ganó. es donde todos nuestros ojos estuvieran enfrente de Marino O'Brien. Pero lo, lo curioso es que es un workout elegante de CrossFit, dos movimientos, thruster y ciega y ganó por una diferencia de más o menos 35 segundos. A de Claire Toomey. O sea, es mucho. O sabes como. Imagínate, termina Mal O'Brien, cuenta Perfecto. hasta 35 y luego termina de Claire Toomey. Estaban diciendo muchas cosas, no sé si te acuerdas ahí, que no entendía como que algo estaba saliendo mal, que estaban. U, ustedes, televidentes, ayúdenme. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese evento que, como que todo el mundo decía de que había algo mal en el momento, todo estaba saliendo mal? Yo lo vi, que todos estaban muy bien. Nomás veía que estaban muy cansados que había mucha humedad y que estaba muy cansado del evento como tal, pero yo no veía que algo mal saliera. Quizá me perdí algo, no sé. No déjanos era algo de que estaban chocando las barras. Algo así, pero no no entendí, yo personalmente no entendí muy bien qué era lo que estaba saliendo mal. Entonces No, la neta ni yo. Si tú sabes, por favor, déjanos en los comentarios, qué fue lo que sucedió porque sé que estás escuchando ahí. Eh, sí, ganó definitivamente, eh, sin lugar a dudas, Scott Panchik, pero luego viene Justin Medeiros. Ese Scott Panchik, buen en buena onda, si es camarada mío. O sea, cuando, cuando lo conocí, porque lo conocí. Si fue que, ¿qué tranza, carnal? Así, ¿qué tranza? ¿Cómo estás? ¿Y, y, ¿qué tranza? ¿Cómo andas con la rodilla? Ahí va, ahí va, ahí va, pero todo bien. Ahí voy a ir a ver a, a sabe quién. Y yo, ah, Simón, ahí nos vemos. Voy a ir de a curar. El, la otra semana tengo cita en curar acá. <laughs> de verdad. Ahí, una y, pinchadita. Y jugué un ratito para pero la neta, pues la neta no tanto. Y sí, está, está curado, seguro. Está de, de verdad, sí, es muy, muy buena onda. Muy, fíjate, muy buena onda. fíjate que aquí vamos hasta el evento número 4 ¿no? Uh -huh. Justin Medeiros. Evento 1 quedó en quinto. Evento 2 quedó en 15. Evento 3 quedó en 11. ¿Cómo le explicas evento eso? Evento 4 quedó en segundo. ¿Cómo le explicas eso a una persona fuera de CrossFit que él ganó teniendo esos puntajes y pone a Patrick Bellner ahí? O sea, ¿de qué depende entonces? Hasta ahí vamos bien, hasta ahí cualquiera puede decir, no, pues Bellner va bastante bien. Qué loco, es que Bellner era 35 primero, tercero, séptimo. Mira, yo te voy a decir una cosa, creo que bueno, es quizás muy obvio para todos, pero el hecho de estar muy despegado en tus habilidades es lo que te puede matar. O sea, ser muy muy bueno en una cosa y muy muy malo en otra, pero los otros como que más o menos. O sea, como que estar tener una varianza muy grande. Como que con uno malo que tengas ya es suficiente para salirte del podio. Okay. O sea, tiene más peso ser muy 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 bueno en todo. O sea, tiene más peso ser muy parejo en todo que, que el ser muy bueno, pero muy malo en una. Porque, por ejemplo, si lo vemos a Fraser, en diferencia, era todo 10, 9, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 7, 10, 10. Y por... En cambio, Justin ellos es 7, 6, 5, 3, 8, 8, 10, 10 en las habilidades, O sea, ¿tú ¿no? crees que Fraser... Tenía, estaba, estaba más eh, redondito todo hacia afuera y Medeiros está como que un poquito más disparejo. En okay. cambio Werner tiene unos en súper 32, otros menos. Pero 2. Fraser en qué año porque Fraser para mí era 1 1 1 1. Ah, no no no, cuatro. no en, perdón, no en punto eh, no es, suponemos que del 0 a 10, 0 siendo ah, muy tú, malo. tú como calificación, 10, Ajá, okay, 10 okay. siendo muy bueno. Ya, 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 ya. a eso me refiero, pues. Sí, sí. Bajo ah, sí. Ese Él era 10 10 10, 19. Sí. Ah, eh. Así. Sí sí sí. Y Justin Mederos tiene algunos ocho, algunos siete y muchos 10 pero. Pero Belner reprueba, reprueba. Exactamente. Ah no, yo sí matemáticas, yo cuatro. Y sí, güey, Pero soy muy bueno en inglés, muy bueno en sí. inglés y sí. en historia. Matemáticas güey, y español. Sí sí sí. Es ¿sabes? más, te quedaste especial de español. Wey. Así. Ándale, o sea, Belner se queda, se queda a, a verano, hace verano para. Para recuperarse pues. Sí sí sí, sí te entendí ya. Pero bueno. Quién sabe. Muy específico todo. Pasamos al siguiente día. Cuatro rondas por tiempo. Cuatro rope climbs. Ay, nice. Estaba bien chilo, ese este me acuerdo. Bueno. ¿Ah, ¿Ahí? ¿Qué se te viene a la mente ahí? El Fear Cut, ¿no? No, es que... No... Fikowski ah, era... contra Weller. Quizá. Ese es cuando... Ah, no. Ando, ando perdido. Yo pensé que este era el que se iban haciendo como hits. Ah, no, no, no. Ese no, es no. el siguiente año, ah, va. Sí, no, cuatro rock climbs, 500 metros de esquí, 400 para las mujeres, sandbag carry. ¿Qué tanto cargaban la. La, la sandbag carry. No dice qué tanto pesa. No, pero no era... dice ni qué tanto pesa ni qué tanta distancia. Pero, pues aquí dice 400 metros en skier, pero no sé qué tanta distancia. Pero sí estaba pesado la neta. No, skier, skier, cuatro rock climbs, ¿Quin? entonces. No me acuerdo de ese evento, la verdad. Eh, corrían. Perdón, subían la cuerda 500 metros y cargaban la bolsa esa por el eh, estadio, o sea, por el campo de fútbol. Uh -huh. Así nomás dice, eh, cargar la bolsa a, re, a través de una sección del campo. ¿Y quién ganó y luego de los hombres? Regresar a las cuerdas y repetir. El tiempo se detiene al final de cada ronda. Eh, ¿Qué? ¿Quién ganó de los de hombres. hombres? Aquí te lo Aquí te lo, aquí te lo aquí. Ganó Patrick Bellner, vayas O sea, ahí, ahí está otra vez. Ahí Educación estás. Educación física, saqué bien. Saqué 10, ahí está. Saco 10. O sea, sí, pues sí sacaste 10, pero... Quiero que saques 8 en todo. Sí, mo. Así como si estuviera en la escuela. A mí me decían eso. ¿no? Sí. <risa> ¿Neta? <risa> en historia me fue muy bien. Sí, pero... Y está matemáticas. Y, no, Ay, lo siento. <laughs> y me <laughs> Ay, fui a ingeniería bien. industrial. <laughs> ¿No se te daban las matemáticas? No. ¿Neta? Qué loco. Muy, muy mal. Oye... Y de las mujeres aquí ganó Laura Horvat. Eh, un spoiler, viste cómo terminó enojadísima al final. No. Porque, no la neta, está bien en segundo lugar, pero yo quería ganar. Y sí estoy más o menos feliz, pero yo quería ganar. Ah no. no. Y dije, Ay, ya, 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 ya. Sí, tú, tú qué, tú qué? Pero ella, por ejemplo. <laughs> y tía Claire, tú <laughs> o sea, evento número uno ocho, evento dos quedó en tercero, evento tres en quince, evento cuatro diecinueve. ¿Quién? Laura, Laura Horvath. O sea, es que también, pues, no, o sea... Hay que... Hay que aprender matemáticas también, pues. Sí, pues, lo que no te gusta. Ni modo. Pero no. también, si, si vemos ahorita a Medeiros, si lo analizamos, pues, no creo que tenga las mismas calificaciones en todo. También va a estar muy disparejo. Pero entre más disparidad haya... Verás es que, loco, este año no se me haría nada, loco, de que, ah, Medeiros, oh, quedó en 12 ese vato. Simón. O no sea... No sé por qué. Yo decía... Por supuesto, hace dos eh, episodios atrás que podía ganar, ¿no? Puede ganar, sí puede ganar. O sea, pero... es tu pick. O sea, tu pick es el mm. que él va a ganar. Sin embargo, he estado viendo últimamente a Crénico y he estado platicando mucho con, con, con mi papá, Froning. Y eso es mentalmente. Yo digo que ha de estar aquí. porcho estado, reponte trucha, ¿sabes sí, cómo? <laughs> cómo? Y así, papá macizo. <risa> 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 neta, güey. <laughs> oh, güey. Pero bueno. Eh, no sí. vodka. <laughs> no vodka. No papa. Papopski, ah. no. <laughs> un un golazo. Papopski. ¿Te gustan los Papopskis? Sí, están buenas. O, una vez las probé. Me, o sea, están buenas, pero se me olvidan. Ah, okay, Sabes okay. como de que nunca entran en mis, en mis opciones para pedir. Se me antojó, o sea. ¿Son unas pedir. hamburguesas de aquí de Hermosillo? De no, pero aquí de las México. papas, las papas. Ah, las papas, papas de Papowski. Las papas de Chilo, pues. Porque hay unas hamburguesas. Sí, de hay hamburguesas y ah, venden no, yo decía, pizza, las creo. creo también. No, yo o sea, es el mismo lugar. Pero originalmente ellos empezaban vendiendo papas, pues. Ah, no sabía. Sí. Mm. Cuando vengan a Hermosillo, si vienen desde Venezuela, tiene, desde España, tiene, tienen tiene que venir a papowski. papowski. ¿Saben quién es el que atiende enfrente? <laughs> Roman Crenico. No. Pues te a decir Putina, <laughs> Ese es, es que el hay, ahí. hay una foto, güey. Sí, <laughs> si hay una foto de él, Qué largo. Wey. Ay, no. Pero, Pero bueno. bueno, seguimos. Siguiente evento. Evento 6 y 7. Cinco rondas por tiempo. Yo quiero saber eso. Yo quiero saber eso. Antes de poner cosas específicas. Lo hubieras terminado. Hubieras podido terminarlo. A ver, espérame, espérame. Yo, no. sinceramente. No, este no. no. Yo, no, no, yo no. no. 3.15, sí puedes. 315. Pues sí, pero time cap 7, güey. 250 metros. En calor. En calor, 250 Un, dos, metros. 2, 3, 4, 5. 5, 400 corridas. metros los corres en 2 minutos. Sí, sí, pone tú que es corrida por minuto. Puede, puede que sí. Ah, no, no es cierto. Cinco minutos y te quedan uno, dos palos de 9. El Adrián del 2018 uno, lo, dos, lo tres, termina tres, con la izquierda. Así con la izquierda. 245, pum, dos cuarenta y cinco, pum, dos seis, cinco, pum, 305. Yo con hago cinto. antes de ir, antes del, del 305, hago un padre nuestro y levanto el 305 y yo digo: ah, ahí estuvo, ahí estuvo ya. Bueno, entonces, mujeres, 165 175 185 195 uno siete cinco, uno ocho, cinco, uno cinco y dos cero cinco. Hombres 2.45, 2.65, 2.85, 3.05, 3.15. Y el que sigue ya es 3.25 al 3.50 hombres y 2.10 a 2.30 mujeres. Ah, no había visto ese detalle. El, el, la ronda, el evento 7 se cancela para mí. Me retiro. ¿Por qué? Porque no había visto los pesos de hombres. Ah, sí. Nomás está viendo el evento 6. No, sí, el 6 el todo bien, el 7 no. El 7 ni de peda. 3.50! 350. A la bestia. Ese nos sale el documental, ese es sí 350. Sale. Y es el que levanta Medeiros. Mm, no sé, pero el 6 y el 7 lo gana Tia Claire Toomey. Y de hombres los gana. Espérame, 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 espérame. Aquí está, mirás. No, aquí los tengo, aquí los tengo. Jeffrey ah, Adler, el evento 6. Simón. Es que ven? está fuerte ese vato. Eh, mira, Baden Brown. El... Y el 7. Guillermo Maleros, él gana el evento 7. Yo Guilherme tenía, Maleros, ese año, yo, yo, yo tenía muchas eh, esperanzas, en, esperanzas en este vato. Yo pensé que iba a ganar. Mira, Justin Medeiros en ese evento de máxima fuerza, o sea, de fuerza, ¿no? De fuerza, quedó en el número séptimo. Séptimo quedó. ¿En el 6 o en el 7? En el 7, donde están pesadísimos. Es que hiciera, si era para los big boys ese sí. evento. O sea, que, pero quedó en sexto en el pasado, pues. O sea, quedó en sexto y en séptimo. Y o mira. sea, ahí anda, ahí anda. Y nos vamos a patrullar? Clineo Werler? 350, Mede o sea, fíjate en el cuerpo de Medeiros. Es mucho. 350. Clineo, Clineo 350. Yo digo, debería haber algunos, muchos de CAP, que no, sí, mira. Agustín Richelme, CAP. Jason y está Smith, fuerte, Cap, y está Will fuerte. Moran, Rogelio Gamboa, camarada de aquí de la vuelta. Roman Krenikov, ah, pues no fue. Eso está bien loco. O sea, en, esa, en esos ah, games... Ah, fue el año que no fue, güey. ¿Ves? ¿Sabes dónde andaba este no, vato? No, le dieron ahí en, en el pop Ops. Sí, el pop Así ibas a decir? Sí. <laughs> en el pop Ops, que andaba. Ay, no. A ver. <laughs> a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es...? A ver, ¿desde cuándo te encapearon? ¿Cold Sager te encapeó. Cold Sager. Un viejo lobo de mar. Pero, viejo lobo, ¿cómo se dice? Scott Panche. ¿Cómo le fue a Scott Panche? No, ¿Qué? es muy bueno. Muy bueno. Scott Panche quedó en 14 a ah, bueno, 14. Ese. Pero es bueno, es bueno. Pero en el evento número 8, en el que sigue, Scott Panche lo ganó, guachas. Is... ¿Cuál es ese el evento 8? El evento 8, aquí está, mira. For Time. Navigate the Handstand Walking Curse. A ah, la bestia. Sabes que en ese yo pensaría que me hubiera ido muy bien, pero me da miedo las paralelas. Nunca he sido bueno en esas paralelas, la neta. ¿Y bien. Y ¿Cuál, estado ¿cuál era ese? Te subías a las escaleras como las que... Las, las escaleras normales de, de FOM. Ajá. Pero había una parte donde había unas, unas paralelas, paralelas. Ajá, lar largas, las largas, paralelas. Las paralelas. Y te ibas caminando por ahí y ya okay. pasabas y todo. O sea, estaba, estaba curadillo. Se ha entretenido. A mí sí me gusta mucho esos. Ah, esos ya eventos. me acordé, ya me acordé. Lo ganó Daniel, Daniel Brandon. Sí, 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 fácil. ¿Era gimnasta ella o nomás se le da mucho? No sé. La neta no sé. ¿Sabes qué no se le da? Brincar los dobles, güey. <laughs> Brincar. No, no, no te confundas, fue el juez. La juez. No, no, no. Andaba muy mala onda. Es que mira, mira. <laughs> no, el, la juez andaba mala onda. ¿Tú qué cuando... vas a saber? O sea, si nunca has estado, no sabes la presión que sienten los atletas. ¿Tú qué vas a saber de saltos dobles? Cosados, es que tú estás pues. muy cómodo ahí comentando desde el micrófono y tú no. O sabes O sea, nada. cualquiera lo hace, ¿no? Cualquiera puede comentar desde atrás de un micrófono. Irte a parar a los games ahí. <laughs> Ay, o sea, ubícate, ¿no? No, no, no. No andes... Es más, ya apaga esta madre, güey. ¿Qué <laughs> estamos haciendo aquí nosotros? Pero bueno, ¿qué quieres llegar con esto? Eh, no o sé. Sea, no me estaba tirando. <laughs> porque... sacando cura acá. No, no, no. Que Daniel Brandon ganó el evento número 8. El de las... El de las Paralyze. Pues sí está pesadilla. Y cerré la ventana. Man. Y Scott Punching quedó en primero. Justin Meyers en segundo. Ahí está. Mira, a ver, ahí la trae, ahí la trae. Samuel Cornoyer Y ese vato es de Mayhem. Quedó en segundo. En tercer lugar, ahí. Royce Dunn De ahí de Australia. Guillermo Leiros. Muy bien. Vamos a buscar... Por ejemplo, vamos a buscar aquí a Patrick Belner. ¿Dónde está Patrick Belner? Ex-gimnasta. Quedó Don en lugar 16 en ese... Qué loco, ¿no? ¿A poco no te agüitarías? Ahí yo lo que pensara es... Pues Una es, cosa tienes que hacer. O sea, es que como yo soy gimnasta, soy muy bueno y no tengo que practicarlo. Pero ahí está tú no practicarlo, ¿sabes? Como algo así siento yo, pues. Está suponiendo, ¿qué pasó? Otra <laughs> vez, ¿no, güey? No, pero de verdad, sí. O sea, yo hubiera esperado de que, ah, pues como es este dato, y está en su es que Mira, zone. ¿cuál es? O sea, ¿qué razón le darías tú? Si tú eres un ex gimnasta y te van a poner un evento de gimnasia, ¿cuál es... El motivo por el que personas que no son ex gimnastas te ganen. No, es que sí si comieron bien estos es vatos. No, <laughs> o sea, no. yo sí siento que es como, no, pues no lo voy a dar tanto. Así de que, ¿qué, más, qué vas a decir? Sí, voy a suponer, voy a suponer. De que a lo mejor él no le da tanta importancia porque él ya lo trae naturalmente, pero pues ahí está, un lugar 19 no es. Esos son está. los que yo digo que te cuestan mucho. Pero ¿te cuestan mucho mentalmente no. superarlo o sea, acá? O... Eh, no, no, no mentalmente. Un lugar en sí. ese en ese puesto, o sea, traer un veintitantos y así. O sea, Pero es que también, ¿qué me vas a decir de Froning? Igual, la neta, ya lo habían comentado. Triple three. Le fue muy mal. Y aún así ganó. ¿Qué puedes decir de eso? Sí, sí, sí. Es que, la neta, los números ahí juegan un factor bien, bien loco, la neta. Pero El sí que en lugar 19... ¿En qué No, 16 quedó. Wey. Ni modo, güey. Ahí también... No y sabe, muchos se pegaban y se Es callan. importante de, 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 de cómo se te van los lugares, pues. Ahí se le fue un lugarcito en el podio. Fíjate que este año pudo haber ganado este vato, güey. Werner. Sí, güey. Se le fue de las manos. Evento número 9. Bueno, en el 8. ¿Cómo te hubiera ido en ese? En el 8, Navigate the Handstand. Yo digo que bien hasta el momento de los, de los Paralyze. Me hubiera ido muy bien. Uh -huh. Ahí hubiera hecho una oración, todo bien, vamos a continuar, vamos a continuar. Porque sé que muchos se hubieran caído, la neta, en las partes. Anteriores. Sí, sí. sí. Eh, si hizo el corte de los 30 atletas, vamos a ver en este punto a quiénes cortaron. Me interesa esto. Ah, es ¿no cierto, era. hubo corte, no me acordaba. Man. No me acordaba. Cortaron, ¿Sabes? no sé por qué. No sé si te. O sea, creo que ahora hay más. Gente que se sale a media competencia que antes. O sea, pero que así de que se sale y se sale. Sí, sí, sí. De que, ah. Eh, después de tal evento ya no apareció porque se lesionó la muñeca. Así. Y como que antes no pasaba tanto, no sé. O, o a lo mejor y antes no le ponía tanta atención a eso. Sam Stewart, Rogelio Gamboa, Sean Sweeney, Agustín Richelme, Jodro Kravis, Colton Martins. ¿Qué piensas de Colton Martins, eh? Está pesadillo, le falta un poquito. Mm, no, pues sí está bien pesadillo. No sé, o no sé. O sea, sí sí es un buen tema debatir acá, ¿no? Porque ahí anda. De años pasados le ha costado Ahí mucho trabajo anda, ahí anda. Y está, está bien chaparrito, güey. Bien chaparrito, la neta. O sea, siento que este vato está en el... O sea, muchas veces dicen, ¿no? De que no, que CrossFit es para los chaparros acá. Y que los campeones tienen que estar chaparros. No es cierto. El campeón puede ser el que sea, la neta. Pero, pero este vato creo que está en el punto donde... No. ¿Está afectando? No está afectando. Bueno, es que un world shot, o sea, está bien lejos. Para remar, güey? también, de aquí a un, un ascenso de cuerda. Digo, un trocer pues sí, ¿no? Él lo tiene más cortito, así, pero. Yo, yo creo que Bikowski? es muy equilibrado todo. Los movimientos que te afectan contra se compensan los que, contra los que te, te pueden un favorecer. para un chaparrillo acá, Simón. Bueno. Pero bueno, eh, esos fueron. Adri Adrian Wilder también lo cortaron. No, creo que eso salió. ¿Se salió? Pues ya no sale para los siguientes eventos. No, no, ¿no? sale. ¿Y el evento 9 cuál es? Eh, Echobike. No, está bien feo, feote, feo ¿Cómo wey. te hubiera ido ahí? No. Es, es de... Sí, sí, sí. O sea. Eso es sí, con... yo creo que lo vamos a poner eh, el miércoles de la siguiente semana en el, en el box. Por ahí acá, ¿no? <laughs> 21, 15, 9, eco bike y snatches con 105 libras. Time cap, 8 minutos. A la... Para sí. yo poder hacerlo como lo de los games, yo le tendría que dar con 75 libras más o menos. Se veía como si fueran barras de 75 libras, ¿no? Así, sí. así o sea, así las mueven estos vatos. Pum, pum, pum. De volada. Está muy feo. ¿Quién ganó? Ni con 95 la libras, la neta. Sí, pero, pero ya, muy doloroso, pues. ¿Es el eh, evento número qué? Brent Fikowski gana ese evento. Bien qué bien loco, cuarto. ¿no? Es bien que, bien la, me según yo, es, es un evento de bicicleta ese, pues. Evento 9. No, el Estrella le pudiera ir muy bien a ese evento. Es un evento de baica. Brent Fikowski gana. No, pues los datos grandes. Mira, Alex Vignol, Chandler Smith. Lo cortaron a Chandler Smith y no su novia, güey. Estuvo bien triste esa parte donde sale bien agüitado, la neta. Sí, ¿En qué lugar quedó Medeiros en ese? Quedó en lugar. Eh, Aquí está. Eh, en noveno. Noveno, noveno lugar noveno. Es Medeiros. Y lo importante, vamos a ver dónde se encuentra. ¿Dónde eh, ¿Dónde estás? Tía Claire Toomey. Patrick Benner. En ese queda en quinto. No le va a tener. Amanda Barnhart. Barnhart. Gana el evento. Ganó el evento. Tía Claire Toomey quedó en quinto. ¡Guau! Wow. En el del Camino de Manos quedó en cuarto. Como que es de las pocas veces donde se ve que. Que le falció. Que, pues no que le falció, pero no queda en primero ni en segundo, pues. Y con ese se termina el día viernes. Y para mí el sábado es el mejor día, la neta. Evento número 10. 30 toes to bar, correr una milla, 30 toes to bar, correr una milla, 30 toes to bar. ¿Cómo te diría en ese evento? No, hombre. Es que correr una. Y dicen que iban corriendo muy, muy rápido. 1.5 millas. Creo que son como 3 kilómetros o ¿no? algo así. 1. Dos 5. kilómetros, creo. ¿Dos, dos kilómetros pasaditos. Emily Rolf, Rolfe. Ella ganó el evento, ¿quién es? Vamos a buscarla aquí. Emily y de los hombres quedó ah, en primer tío. lugar, Lazar Dukic Ese vato va, vamos a tener mucho de qué hablar vas a ver en estos games. Neta. Va a estar moviéndose macizo. Y luego Beidem Justin Medero Brown. sexto. Y luego Patrick Weller onceao onceao Es que esos son los los que duelen, esos son los que duelen. Sí, la sí, 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 Y ahí después de ese evento ya te cortan a 20 atletas. A 20. Está bien para que disfrutes el evento del snatch del público, ¿no? Qué pirata, Qué no? pirata que te corten antes del evento de fuerza, ¿no? O sea, como que es sí, donde te quieres pero lucir Es donde. No, yo pienso que es donde los, los grandes dicen de que... Aquí es donde yo les pude haber callado los uh -huh. cinco a todos. Este era sí. mi evento. Sí, pero... Pero pues no. No es lo importante. Si sí, te han de dejar bien varilla, güey. Sí, bien varilla, macizo, güey. Una tarimita con un snatchito acá. Shh. De que un paro, un paro. Adrian Bosman. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. No, o sea, que no cuenten mis puntos, pero déjame salir. Déjame salir. Es más, mira, todos, todos. Vamos a una fila acá y... Ya no contamos. Ya no contamos en los puntos, pero... Una fotito ahí. ¿eh? La caption se va a estar y le pagué, le pagué paquete. Es paquete. más, déjame... ¿A quién? Pársame una barra. ¿A quién seguía? A seguía? ahí. Acá. Voy a hacer snatch aquí ¿No quieres demo team? Ahí me meto acá. Un paro. Y luego, el evento número 11. 11 minutos de AMRAP. One Packboard ascent, 7 Single Arm Dumbbell. Sabes obligé? que nunca me he subido un Packboard. Yo tampoco, yo tampoco. Y no se me antoja. Se me hace bien loco los boxes que tienen Packboards. O sea, si en aquí, el box ahí en Brasil donde estaba, güey. Tenía Packboard y nunca, nunca lo usé. O sea, no me daban ganas, pues. O sea, a mí me, me, me interesaría hacer uno, pero no sé. 15 Heavy Double Unders. ¿Alguna vez has hecho Heavy Double Unders? No, pero yo creo que vale la pena, la neta. <laughs> a mí no, yo digo que se me van a gustar. 100 trabajo. seguidos acá. Pero, y, para ellos se les hace muy sencillo, la neta. Para mí también, aunque nunca la he usado acá. <risa> <risa> Así de uh, Pues sí, y de decían que los pegboards estaban bien resbalosos y que se estaban cayendo y sabe qué. Para Justin Medeiros también estaba igual, <laughs> la neta. Pero sí, es que estaban bien sudados. No, pues es que a este vato le tocó uno menos sudado. Sí. O sea, si me hubiera tocado uno bien, o sea, sí. me tocó la morra antes, lo usó y estaba todo sudado. No. Si me hubiera tocado en la de él, bah, Es que es qué fácil. chiste, tú no sudas tanto. <risa> <risa> casi, casi no. Sí, bueno. No, qué chiste, pues es que si no es sudas. Es que este vato usa los pasos. A mí no me dejan usarlo, ¿no? Ya saben por qué. Tiene aluminio. Evento ¿En, ¿en qué evento dos? estamos? Evento, el evento número 11 acabamos de terminar. Bakeboard 7. No, no, no. No está curado, hombre. No está chido. <laughs> y luego era una hambra, güey. Sí, es que está difícil. Está difícil como espectador. Ah, ¿Quién va ganando? Eh, ah, es qué bueno que estén divirtiendo. <laughs> es como... Están bodeando una clase. <laughs> Están haciendo el wood. No, que sí, Pero ahí viene ahí el viene chilo, la Ahora sí. ¿Cómo es? Empezamos con, con la gran, la gran historia. historia. <laughs> Brookwears. A ver, vamos a medir las 10 habilidades. Ay, ay, ay. Vamos a medir las 10 habilidades. <laughs> evento número 12: una repetición máxima de Snatch. Póngale papas, aguacate. Todo Vayan por sus papovskis y siéntense a gusto acá. O sea, te lo juro que ese evento yo me pudiera poner a verlo así sin adelantarlo así. Acá. Lo <laughs> a gusto. Ay, ah, Guillermo Maleros. Oye, Adrián, mueve el carro, paro. Espérate, rato, no, 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 lo voy a dejar afuera. Es que tengo que salir muy temprano. Eh. No, no sale a cinco. tiene que quedar afuera. Ahí está no Tiene cámaras ahí, él, sí. A ver, primero, o sea, Guillermo Maleros. Fácil. O sea, ¿qué? o sea, traí una barra de 45 libras, yo creo, ¿no? No sé qué quieras decir. Con o eso. sea, este vato levantó 305 libras. Ajá. ¿Cuánto crees que hubiera podido levantar? Eh, 3.35. 3.35. Creo. Se veía, tenía cara de 3.35 ese Snatch, la neta. Pero, pero muy fácil, muy bonito. Y yo digo que siempre se queda con ganas de que han dejado. Salirle. O sea. Yo me quedé con ganas de que el otro vato también lo hubiera levantado, pues. ¿Quién era el Adrián? No, es el camarada mío ahí, de la prepa. ¿Cómo se llama este? No, si sí, era, ganó. No. A ver, o se voy a decir. Híjole, se me fue, verás. Royce Dunn. Simón, ahí estuvo No me acuerdo de su cara, fíjate. Royce Dunn, sí, sí, tiene unos cuadrotes salidos de la panza. ¿sí? No, o sea, sí me acuerdo, pero, pero. Su Snatch, la neta, comparado con Guillermo Aleiros no es tan bonito. Tan bonito. Es Está fuertísimo, pero Guillermo Aleiros tiene una técnica. Movilidad. Guilherme... Creo que tiene una movilidad muy, muy grande. Guillermo Aleiros, ¿en qué lugar quedó en el Snatch? Primero. ¿Y ganó los Games? Ah, no va. <laughs> es que sí, se me olvida, güey. Se me olvida que para ganar los games no. Oye, tienes... bueno, pues se perdía. Royce Dunn quedó en segundo. Sí. Y ganó los games. <laughs> quedó en 17. Oye, 16. bueno, vamos a buscar al que al que ganó los games. Vamos a buscarlo, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, ver. Vamos. vamos para abajo. Y para abajo. Ya sí me En deros, séptimo. En séptimo. Ahí te va. Eso sí, ¿no? Nosotros siempre decimos acá lo quitan ¿no? así: no, es más fuerte, el más fuerte, no tiene que. <laughs> Nosotros siempre decimos que para, para ganar los games no tienes que ser el más fuerte, ¿no? Uh -huh. Pero salió un dato: que todos los que ganan los games están dentro de los nueve más fuertes. Pero no en el primero. Tienes que estar fuerte, fuertito. Pero bueno, eh. muchas veces, ¿por qué? ¿por qué hacemos tanto hincapié personalmente ¿no? en, en ese argumento? Es que algunas veces vemos cómo muchos se desgastan, se desviven, están haciendo snatches, snatches. Snatch. Queriendo subir sus, sus números. Ayer, ayer, ayer. Todo el día, todo, o sea, todos los días de todas las semanas, todos los sábados, haciendo jalón, haciendo esto, esto. Sé que está complicado crear fuerza, pues. Pero muchas veces te va a ayudar más bodeando una clase con su intensidad correcta, quizá con unos front squat de 135, o no tanto peso, sí. y te va a generar una mejor desarrollo que estar haciendo después de la clase, unos calones sí. con 3,15, ¿sabes? Como y verás qué loco. Eh... Ese es mi argumento, claro. En la level 2. Uh -huh. No, es que sí nos dijeron algo que está, está chilo. No sé si me estoy acercando a lo que dicen. No, o sea, es, es algo así como... Muchas veces se vale escalar los workouts para arriba, se vale poner más peso del que normalmente es. Pero muchas veces, chécate esto, y me pasa mucho a mí, porque yo me considero workout. bueno, entre comillas, Ajá, mm -hmm. en los workouts de fuerza. Entonces dice, muchas veces al subirte el peso, te estoy haciendo el workout más fácil. ¿A qué me refiero? A que yo con Dayan, por ejemplo, ¿no? Yo soy malo para el deadlift. Vamos a suponer que soy bueno, ¿no? Al yo hacer un dayan, que normalmente es con 2,25, el subírmelo a 2,75 me lo pone más fácil porque me tardo más. Porque yo sé que con 2,25 lo ah, puedo hacer tan okay. rápido que me va a doler mucho. Entonces dice, muchas veces el subirle de peso es como un escape para poder descansar un poquito, para hacerlo más de fuerza y no tanto con intensidad de hacerlo en menos de dos minutos, por ejemplo. Y sí, es cierto. O sea, yo pecaba mucho de eso, de que, ah, un, un WOT de 165, lo voy a hacer con 205. Pero eso hacía que, no, pues es que está pesado, tengo que descansar un poquito más en vez de hacerlo con 165, pero darle más rápido. Entonces, como. O sea, el verdadero estímulo era hacerlo en el menor tiempo posible, realmente. Simón, sube la 275 porque estás bien fuerte, pero igual lo tienes que terminar abajo de 5 minutos. Ah, no, así está muy difícil. Ah, pues, ¿sabes sea, como, o sea, a ver, pasa. No, imposible eh, está. Así entonces eso, eso sí es como que a la vez, sí es cierto. Le pegué al micrófono, lo siento. A la vez está sellada, esta botella. No, está sellada, está soldada. Como pudieron ver, no. Ah, no, no como no hable, no se ve, ¿no? Sí. Pero estaba tratando de abrir Estamos una botella saliendo. y eso demuestra que no tenemos fitness. Entonces nos desviamos mucho desde el máximo de Snatch. Y hay mucho que decir. Y hay mucho que decir. Evento número 12, ahora vamos con las mujeres. Ganó tía Tumi con un total de 200 libras. Eh, sí. El segundo lugar también hizo 200 libras, pero creo que se fueron al al desempate, ¿no? Eso es muy importante. Quiero tocar ese punto, que creo que es crucial. Annie Thore's daughter es una mujer que acababa de tener a su bebé en ese creo que en ese mismo año. Que su médico año. le dijo que nunca iba iba a recuperar la fuerza que tenía. Y es bien interesante cómo literalmente tuvo a su bebé. Y dijo, ¿sabes qué? Si quiero seguir compitiendo. Estoy más fuerte que nunca, dijo. Y no solamente eso, la, la mujer embarazada, cuando terminó de estarlo embarazada, levantó y quedó en segundo lugar en ese snatch. Incluso hizo PR ese mismo día, ¿sabes? Como eso me hace bien impresionante de una mujer recientemente embarazada. Y quedó, incluso, ya me estoy adelantando, quedó en tercer lugar, creo, tercer lugar en los Games. Qué loco, ¿no? Quedó en el podium acabando de ser mamá. Pero o sea, a mí lo que se me hace impresionante es que ella vive en un lugar eh, primermundista, por así decirlo. El médico le dijo, "Nunca vas a volver a recuperar la fuerza que tenías, o sea, nunca vas a volver a ser la misma." Y, y alguien tan acercado tómala. a CrossFit, ¿no? Sí, o sea, qué loco eso. Tómala. Tercer lugar en los games, PR de snatch. No, oh, sí, muy emotivo. ¿Qué más tenemos en ese evento? ¿Qué más tenemos? Empiezan Creo que nunca había pasado algo de ese estilo en, es, en, en los games. Es, fue un momento frustrante. Yo sentí que estaba ayudándole a Adrian Bosman a organizar el evento. Yo, yo me sentía ahí en ese momento, ¿no? Se prepara Brooke Wells a raíz de tener una temporada un poco difícil para ella. ¿Por qué? Pues tuvo el error de pisar la línea, la cortaron en 2019. Ha tenido recientes cosas malas así... Y pues con su coda ha había estado teniendo problemas. Sí, ella, ella dijo que ya tenía problemas, ¿no? Por eso traía hasta una codera. Exactamente, ya se veía con una codera. Entonces es cuando pues, se prepara hacer el snatch para poder ver. Es, es fuerte, Brookwell, si sí, sí. tiene buen snatch. Y traían 190, que es como si fueran 290 para hombres, yo creo. Sí, yo le he visto hacer 205. Y pues era, era bastantillo, que es como un 305 o 315 para hombres, algo así, ¿no? Muy 20, pesado. 205 yo lo veo como el 275 de hombres. Y está, pues es bastantillo. Entonces se prepara y pasa algo pues trágico. Se Terrible. Puede decir. Un ¿Qué gran pasó? Accidente. Se le dislocó el codo. Se le disloca el codo ahí. Es y ser. realmente no es como que tuvo la culpa o. Crossfit es malo, que, que, que es lo que muchas veces se preguntan cuando de seguro salen muchos reels, eso, muchas veces sí. cosas impresionantes del carro, al final ¿no? lo puedes hacer y se ve el codo dislocado, pues. Y sí, o sea, ahí es mucho de, de escuchar a tu cuerpo, creo yo, porque sí se le nota, o sea, es fuerte, pero sí se le nota una postura no muy cómoda para hacer snatch. De hecho, hasta cuando se levantan en, en squats muy pesados, igual que, que a ti a Claire Toomey... Sí, tiene mucha rotación y aparte las rodillas se levantan mucho, o sea, el estar fuerte no te libra de tener una mala técnica, sabes Como, sí muchas veces levantan mal. Eh, Crossfit como deporte no no es ser lo más limpio posible, es levántalo y a veces levántalo como puedas, ¿no? Entonces ahí por el, o sea, es la diferencia en que sea deporte a que sea como entrenamiento para estilo de vida. Eh, no digo que le tenía que pasar, pero si sí era como ah, pues ya se, ya se te veía ahí en, en tu técnica, y si ya tenías problemas con el codo, a lo mejor y pudiste haber, lo pudiste haber evitado diciendo sabes que yo voy a levantar hasta aquí porque no me siento cómoda del, del codo y también es muy frustrante para los que están organizando la competencia como Adrian Bosman de que estaba es que no sé qué hacer o sea estaba lo bueno es que estaba el equipo médico no sí 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 pero eh, ella mamá. le está diciendo de que ayúdame mi codo y pues debe ser muy frustrante imagínate todo mundo viendo ese momento o sea literalmente todo el mundo estaba viendo a Bruce sí, sí, que sí. le había pasado eso y todos nos quedamos de que oh my God y pues así eso fue lo más pues lo más notorio yo creo de ese evento no y lo más triste de esto, pues me estoy adelantando mucho, ¿no? Pero ahora que es 2023, le vuelve a pasar algo más pirata. No clasifica, No clasificó a los games. No clasificó a los games. Imagínate la dificultad psicológica que ha de tener. Sí. ¿Sabes como O sea, sí, es como que ve con tu psicólogo. ¿Sabes Como Debe estar bastante difícil con todo lo que le ha pasado diciendo que es un atleta, pues bastante... Complicado. Y qué loco porque cada año que pasa también, o sea... Tu cuerpo llega a cierto límite, no? No sé cuántos años tenga, la neta, pero pero sí, sí ha de estar. Pues los años como... van pasando, Ajá. Tengas la edad que tengas. Así, a menos de que tengas 19 años, no? Pero bueno. Eh, con esto se acaba el viernes. Un sabor amargo. No, el sábado ya. Sábado. Eh, Brooke Wells le pregunta a los médicos que si le acomodan el codo aquí de que voy a poder seguir. Y puedo seguir una vez. <laughs> nomás se rieron acá, ¿no? <laughs> Así nomás. Está Lo siguiente: evento número 3. Vamos a hacer 4 rondas de 20 GHD sit-ups, GHD, 8 Cheese curl Burpees over the hay, Bell, 168 Joe Carey y un minuto de descanso o reset. Que... No, no me preguntes. <laughs> no lo no, viste. No. <laughs> yo creo que sí, yo tampoco lo vi. Eh, yo digo que hay algunos que no los, no los pusieron, porque no me acuerdo haber visto algunos, la neta, y ¿Neta? a mí. Estás sí sí dormido, creí? creo. <laughs> <la neta. risa> Simón. Eh, lo que sí estuvo bien pirata en ese momento es que en la, eh, estaban apostando casi casi acá dinero por debajo de la mesa para ver si tía Clear tú me podía terminar todo en un mismo. Simón. En un mismo set, creo, ya, o terminarlo me sí, antes sí, de sí, tiempo. Sí, sí. <laughs> O no utilizar ciertos set, y se quedó de que a unos centímetros, de que 10 centímetros terminarlo y otra vez. Sí, de esa atrás. manera sí me acuerdo. Y estuvo en Pirata. Creo que ahí eh... quedó en primer lugar, claramente. Y no sé quién quedó en los hombres en primero. Evento número 13. Quedó Goodmanson. El sí. camarada ese vato también. Segundo lugar, Patrick Bellner. Segundo lugar Patrick Welner. Ah, va, es que... ahí va el vato, ahí va el vato. Evento número 14. Ese estuvo bueno, me pero me gusta mucho la neta. Pero los Free Henstein push-ups como que Ay, ya va a empezar este... La neta sí están chilos. Sí, sí. están chilos. ¿Sí? Para un nivel de games sí están Pero bien. sí están un poco confusos la forma ah, de, de... del rep scheme acá de lo de, que... de y que quién va ganando y que me paro aquí atrás de la línea y así. Pero era hacer 6, 10, 14 repeticiones de deadlift con 2,75 para las mujeres y 405 para los hombres. Sin Imagina, costilla, ¿no? Sin costilla. <laughs> o sea, 14 deadlift con 4,05 está pesado. Es, es eh, como un Dayan, ¿no? De alguna y, manera. Y, Simón, 7 minutos, time cap. Sí, o sea, está muy imposible esa madre. Sí, ni haciéndolo en la pared, yo creo, güey. Es que yo creo que lo que debieron haber hecho en esos mats es poner más separadas las líneas, ¿sabes sí. cómo? Y de que, que se algo vea el así, caminado. algo así que se vea un caminado un poquito más largo, pues algo así. Adrian Bosman, te encargo para Es que lo está siguiente. muy pegadita, si no sabíamos cuánto avanzó y avanzó, sí. de seguro los están. ¿Sí? Sí, 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 ya terminaste, ya terminaste. Te Ay. faltan dos, te faltan dos. Y ahí ese ve como la competencia o. Literalmente está Belner contra Medeiros, uno y otro, y Simón. uno rep, sí rep. ¿Quién, ¿Quién gana? Belner gana a Medeiros. Okay. Le gana a Medeiros. El gimnasta, pues. Guachas, <laughs> lo que te digo. ¿Y por qué en el otro no? O sea, Sin embargo, ahí todavía no es suficiente en los puntos. O sea, él ya lo está oliendo, él ya lo siente Belner, que ganó, pero nadie más está entre ellos dos. Así sí, cuenta sí, Medeiros, sí. terminan al sí, ratito sí, sí. En, en unos en 10 segundos 10 ah, segundos después y pues ya se le va de las manos la oportunidad sí de... sí, sí, y en las mujeres eh, Annie no me... Torres Daughter creo que gana Annie Torres Daughter ves y acaba de tener un bebé Christine Holte y tía Claire Tumi oye ah no 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 me, me equivoqué me equivoqué perdón pero estuvo bueno, estuvo bueno para hacerlo un sábado en el box, a gusto. Sí me gustó, la neta. o sea Yo ah. no podría hacer esos, la neta, freehand standing. No los he intentado, pero según yo no me Pero sale. no. Sí me salen dos. Pero... Caminando así y todo. Sí, sí. Caminandito sí. y todo. Está cabrón. Sí, pero sí, el 405 libras, la neta, no, no. 14 repeticiones, lo más... Con Desde tu cinto acá. <laughs> Tiene un pedazo de tu costilla, no es el cinto. Sí. Y el último, que no me gustó, yo creo que ha sido la final más aburrida de todos los tiempos. La neta no me gustó a mí en lo personal. Lo vi y estaba de que, no, pues está bien para ti. Un thruster, unos clíneses Es que la neta estaría curado que metieran para la final el. El, del, el evento 4, el wall walks y thruster, por ejemplo, para la final. ¡Ah, oh, qué difícil! O es sea, Shilo Camilo o que pusieran la corrida con, lo, con el máximo de 350 de clean. Es que... Sí, sí, pero es lo que te digo, que agüite que se acaben los games y que salga así, que sea de día. <laughs> no, que sea de noche, que sea de noche. No, o sea, ya domingo acá, no tristeando. Sí, así, sí, sí, día, ¿no? así comiendo pizza acá. No. Mañana, mañana abro el box a las 5 de la mañana. Acá. No, güey, tienes que... Es la, la cartulina acá, tienes que ir a la escuela y ¿no? nada Sí. Es no. lunes de honores acá. No y te Quieres dejan. platicar con alguien de Cross y nadie sabe nada acá. No te, no te dejan disfrutar así el... el aguite. Pero bueno, ¿qué era? Remar 600 metros, 90 chest-to-bar pull-ups. Y luego era caminar 36 pies de back-rack back rack walking lunges. Caminar 36 pies de front-rack y caminar 36 pies de overhead. Casi se lo aventaba Unbroken Medeiros. Casi, casi, casi. El 185 está bien pesado. De overhead, sí, sí. El sin hombro acá. O sea. El sin. Cora ver, la bestia. Ahí te va. Eh, Medeiros va ganando. Uh -huh. y, si gana, y si pierde ese evento en último, de todas maneras sigue ganando. ¿Neta? No, o sea, te, es, ah. es una suposición, ¿no? ¿Qué pasa si va en los overhead walking Lunges y en eso, ah, se le zafa el hombro y no puede terminar? Tú como organizador del evento, ¿le das el gane? O sea, ya ganó. Ah, ya va ganando y no lo pudo. Y no sí, yo creo que el pues es que ya no, ya no necesitaba, ¿no? ya no, Así como Fraser, si se hubiera lastimado en el último evento, así. Ahí te va. Se lastima en los back rack, walking lunges. Le faltan los front rack y los overhead. O sea, no hace esos movimientos. Yo, yo creo que me quedo con los puntos que consiguió hasta ahí, ¿sabes cómo? Y, y a raíz de eso, con los puntos, eso. Es más, en ese evento lo dejo en cero, ¿sabes cómo? Pues lo que pudiste hacer. Porque todos están en el mismo... Variable. Y le das el gane a Medeiros. Pues sacamos, sacamos. Sí, sí, sí. Sacamos ahí y checamos tus puntos. Y si ganaste con lo que hiciste, ganaste. Pues ganaste. Pero sí te dejo en cero, la neta, porque no lo terminaste. ¿Tú qué hubieras hecho? No sé, la neta. Es que hay muchas eh, competencias, Variables. o creo que en regionales, por ejemplo... Que si no terminas cierto evento... Si no haces un movimiento, no te dejan, te descalifican. No, yo no lo descalificaría. Yo lo dejaría en cero, o sea, me quedaste en último. Todavía. Cero y lo que lo acabalaste. Ajá, ajá, lo que acabalaste. Está bien. Si te da, qué bueno. Si no, ni modo, lo siento, Soussor. Porque todos se pudieron el lastimado. ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí. Digo, era pregunta yo tampoco tengo una, una respuesta, la verdad. No más lo sabe... ¿Tú qué opinas? ...Adrian Bosman y Diosito. Ya, ya de estar escrito. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Y así? En primer lugar, Tía Claire Tubi. Y tenemos en el podium. Primer lugar, tía Claire Toomey. Segundo lugar, Laura Horvath. Y tercer lugar, Annie Tata's Daughter. ¿Qué más hizo? Felicidades por su hazaña de ser mamá. Felicidades a las ganadoras. Mujer, mujer guerrera. ¿Qué más hizo? Y en los hombres tenemos a Justin Medeiros, a Patrick Weller y a Brent Fikowski. ¿Qué loco, conoce? Dos canadienses y un Estadounidense. Se me pasó decir esto, muy importante. En la repetición de Snatch, cuando sale el documental, hacen una referencia a que todos, cuando están haciendo Snatch, se ven como animales enjaulados y que se están viendo así, que están listos y que hay unos que están como perdidos perdidos en, en, en el horizonte, como que no saben ni qué está pasado, pasando, que no están en la situación. Y esto lo dice Adrian Bosman. A, de... mí, a mí me pasa mucho eso. Y así me que, pasaba. De que no no estás en el momento, no lo estás viviendo y nomás estás así. Y que, y cuando y la cámara, mientras está diciendo eso, está apuntando a los que les fue mal en el okay. evento. Y sale Patrick Vellner. Andaban perdidos. Burquets, este. Que muchas veces como que ellos no están preparados, listos y desde el principio ya están dudando de que no yo creo que no puedo ganar y todavía ni empezaba empezado la competencia okay. pues. todavía ni ha llegado su momento de levantar y ya están en otro rollo pues. qué loco no y los que sí van a ganar están de que nomás buscando modo para guerra. agarrarlo sabes como modo ya guerra. Sí, modo guerra y modo y y de que sí sí modo, sí sí sí. Modo. sí 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 el de nachas pues así sucedió oye dame the... ya terminamos pues entonces muchachos eh, esto fue lo que sucedió. la neta en el documental no sale nada, nada tan impresionante. Nosotros le agregamos bastante salsita a los tacos. Se, lo sentí más enriquecedor de lo que es este documental. Hoy, hoy sale el documental del 2022. Yo ya estoy listo para comprarlo, para verlo comiendo pisita acá. Porque ese sí lo voy a disfrutar porque... No sabemos nada. Porque no está, ajá, o sea, como que sí, y es, Un es... sneak peek o algo así. Estoy acá. No emocionado. Iba invicto, Y, benvito, y son, son eventos bien macizos los que están ahí. Sandbag, máximo de sandbag no, clean. No, 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 Hay otro, no sé si te acuerdas, que eran unos deadlift de 405 que tenías que levantarlo. Y bajabas la barra y no podías rebotar. O sea, es que pum, bajabas, soltabas las manos. Ah, y otra sí, vez. Y, y creo que también tenía de tres squat quid, cleans de tres, 15, de tres 15. ¿no? Es la final, creo. No se sé, está bien macizo Está eso macizo. También. Está perro. Eh, el Capitolio, ¿cómo te quería? Ese es muy bueno, muy, El Capitolio muy bueno. es muy bueno y luego también... Es, vamos a hacer el, el, el adelanto para lo que viene el, el siguiente episodio. El Capitolio es muy bueno. Y luego muy había bueno. uno de llavecitas, güey, donde subías la cuerda, hacías unos overhead eh, overhead squats, creo, y luego agarrabas la sandbag y salías corriendo y es donde se avienta Medeiros. No ese es ese el de Rogue Invitational. ¿no? no, no, te no. no. Confundiendo. Yo creo que sí, güey. Que al final, sí, sí, es con el Jorge Fernández y el que, se, que se avienta. Sí, es de el ¡Eh! Pitch, ¿no? Yo lo estaba esperando, güey. Aquí. Pero hay muy buenos, o sea, hay muy buenos eventos. En, Oye, es cierto, güey. En, en todo eso. Eh, pero estoy estoy bien aguitado, güey. El del Capitolio El mero Nelson Manuela, güey. Me jugó macizo ahorita, güey. Me jugó el macizo. Sí, güey. El efecto Manuela, güey. Ay, ay, ay. Eh, y así amigos, uno de los podcasts yo creo que más largos de la historia de la vida. Y pues eso fue todo por hoy. Estoy en negación todavía. <laughs> Pero bueno, relax, have fun and work out.